¡No! 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 Matar un personaje para grado de petrodólares, de Arabia Manía, para los árabes de mierda, para los árabes estúpidos, neta, el peor público de la lucha libre. ¿Cómo es posible que alaben la victoria de Goldberg? Hay gente estúpida hasta la nariz, que está diciendo, qué bueno que Goldberg es campeón. Tú, ¿qué estás contándome? Matar un personaje que lo llevan preparando por más de 8 meses. 8 putos meses. Lo convertiste en campeón en Crown Jewel el año pasado. Y ahora no me jodas que en el mismo evento, casi en el mismo evento, en el mismo estadio, en el mismo público de mierda, pierde un campeonato. No me puedes joder. ¿Quién hizo esa decisión? Es que ¿quién hizo esa decisión? Voy a su casa y lo voy a matar. No va a quedar de otra. Matas un personaje. Bray Wyatt ya no tiene credibilidad. Bray Wyatt ya se quedó humillado. Ahora para redención va a enfrentar a John Cena en WrestleMania, pero eso no va a solucionar nada. Perdiste contra un vejestorio de 56 años que no puede hacer ni un puto jackhammer bien hecho, y me estás jodiendo que ahora para recuperar credibilidad va a enfrentar a John Cena. ¡Tómate late! ¡Qué hijo de puta quien hizo esa decisión, sinceramente! ¡Qué hijo de puta! Y estoy molesto porque un personaje que, repito, llevan preparando desde WrestleMania 35, desde abril del año pasado, hasta Crown Jewel, que lo convirtieron en campeón, creo que fueron aproximadamente unos 6 meses. 6 meses a la mierda. 6 meses de historia de un personaje a tirar por literal. Se fue a toda la caraja. Se fue todo al barranco del peñadero de coña. ¿Qué? Ok, Nasa, tranquilízate. Tranquilízate. Que antes de que me mate el coronavirus, me va a matar mi ira. Y soy muy, muy enojón a veces. A veces me enojo. En fin, hablando de coronavirus, ya llegó a México el cabrón. Ya el coronavirus dijo, a tomar por culo, qué bonito es México. Ya el coronavirus vino acá. Lo que sí me llamó la atención es que el presidente dijo que no abrazos, no besos. Y yo con cara de... ¿Pero cómo que no? O sea, obviamente hay que tener una higiene. Obviamente hay que respetar lo que dice Secretaría de Salud, de la higiene, de lavarte las manos constantemente. Ahorita lo estoy haciendo. Ahorita ya decía, ok, constantemente va. Pero eso de no besos, no abrazos, pues, o sea, los abrazos, no sé. Somos un poco ya límites. El contacto bucal, creo que así se llama, pues ahí sí lo entiendo. El contacto por la mano también lo entiendo. Pero por abrazo lo entiendo, pero a la vez no lo entiendo, no me queda comprendido. Pero eso no es el tema. El tema es que ya llegó, ya está aquí en México, ya hay 3 casos. Ya vamos a morir todos. Vamos a morir todos. Todos vamos a morir. Ya, hasta aquí llegué. Ni pude llegar a 100,000. No pude llegar a 100,000 suscriptores y el coronavirus me va a matar antes. Es que no puede ser. Y es más, una cosa. Tengo tos. Es que más. Pero no importa porque yo soy inmune a todo. Bueno, en fin, no hay que tomárselo esto a la ligera. Es caso de emergencia. A ver si ya de una maldita vez sacan la medicina. Porque yo te creo, yo te apuesto. Y estoy de acuerdo con la gente que hace teorías de que ya la tienen. Solamente que no la quieren sacar, hijos de su mamá. Solo quieren, sí, que se mueran. Adiós, adiós, adiós. Es clásico a veces en científicos que dicen, no, vamos a dejar a gente que se vaya yendo y ya les damos la medicina y ya está. Ha pasado, ha pasado, no estoy loco. Sí ha pasado a lo largo de la historia de la medicina y de las enfermedades a lo largo de la historia. Pero bueno, más importante lo que te digo, cuídate bien, lávate las manos, ten una buena higiene, porque el coronavirus ya llegó y nos va a matar a todos. A ver, el tema de... ahorita voy a saltar ese tema. Vamos al tema de Google. Un tema de Google es que va a poner iconos para potenciar la búsqueda. Resulta ser que si, no sé, una imagen que es de una galleta. Una galleta es un producto de cocina, pero te va a poner una etiqueta de un producto. Si es un video, creo que esto ya... pero esto ya se veían en las imágenes. O sea, te ibas a sección de imágenes de Google
y te aparecía ahí sí los iconos. Pero tú ahora lo que vas a hacer, creo yo investigué, es que vas a poner un icono y Google te va a decir, ah, estos son los productos, estos son tal cosa relacionada con el potenciador. Ya ni sé qué dije. Ay, por el icono, perdón. Eso es todo, neta. Ahora sí, este tema lo quería resaltar de hace días. Hace días quería hablar de esto. El 9 de marzo, a ver, el 9 de marzo va a haber un día, va a ser un día especial. ¿Por qué? Las mujeres no van a ir absolutamente a nada, literal nada. No van a estar ni en las escuelas, no van a estar ni en el trabajo, ni comprando, ni en la calle. Técnicamente no van a hacer nada. Pero aquí resalta algo que neta, no lo creo y no lo comprendo. Hay chicas que piensan que es día libre para ellas, a lo cual si te me lo preguntas, pues en pocas palabras lo es, pero a la vez es una manifestación pacífica de para una resolución de un problema. Pero hay unas que piensan que esto es simplemente no día de chicas. Hola gato, ¿cómo estás? Piensan que es un día solamente de chicas y pueden ir a salir. Es cuando... ¡No! ¡No! ¿Esta imagen qué dice? ¿Qué dice esta imagen? Esta imagen dice nadie, ninguna mujer en ninguna parte de la faz de la Tierra. O sea, es como si Thanos hubiera hecho esto y las borrara. O sea, técnicamente es eso. No va a haber mujeres ese día. Entonces, espero por favor. Y no es porque literalmente lo espere, sino porque pues son mujeres. O sea, entre mujeres se tienen que apoyar en este problema. Y es increíble que algunas no se lo estén tomando en serio. Y es en serio, y es en serio lo que estoy diciendo. Algunas no se lo están tomando en serio. No se lo están tomando en serio, piensan que es una broma o que es un meme. Cuando para mí, si me lo pones a eso, yo digo, pero ¿por qué hacen memes? ¿Por qué dicen que... ¿por qué se lo toman tanto a la ligera si es una manifestación sobre un problema que está pasando actualmente? Es que no lo puedo comprender. A ver, ¿el día va a ser sin mujeres? Sí. Ninguna mujer, o sea, en pocas palabras, si eres mujer te vas a quedar en tu casa sin técnicamente sin hacer nada. Porque es como manifestación al gobierno para que el gobierno haga algo con el tema de la violencia de género. Jamás es un día para ir a la playa, para ir con tus amigas, para ir al centro comercial. No, no es para nada de eso. Es una manifestación pacífica para que el gobierno haga caso al tema de violencia de género. Y la mejor manera, en vez de andar vandalizando un montón de cosas, porque lo que provocas es que el gobierno te dé de menos y le dé importancia a restaurar los monumentos. O sea, eso pasa y es real. Entonces, lo que digo es que te quedas en tu casa si eres mujer. Yo no lo digo, eran las reglas que decía ese post que pusieron. Era que te quedas en tu casa, no haces nada técnicamente, y solamente los que van a estar en la calle o en el mundo, por así decirlo, van a ser hombres. Así que, pues, el 9 de marzo hay que tomárselo serio. Si eres mujer, tómatelo en serio, tómatelo bien. Bueno, también si eres hombre, tómatelo en serio, no te andes burlando, porque hay gente que se está burlando increíblemente en redes sociales. Y yo digo, pero están tontos, ahí son gente tonta, gente troll que está oculta en una cueva, oculta en la montaña, paos. Es una cosa de locos. En fin, si te gustó este video rápido, random. Ah, no, por cierto. Los saludos de este video son para estas personas que están acá. Algunos ya me amenazaron con pistola. Eso no me lo esperaba. Mentira. Saludos, aquí están todos los saludos. ¿Dije salud? Los saludos. Y si quieres ser saludado, solamente deja tu comentario en la cajita de comentarios, valga la redundancia. Lo dejas y lo agarro y apareces en el siguiente video. Por cierto, también si llegas a esta parte del video, suscríbete, ya que el 55 o 56% de las personas que ven este video no están suscritas. Por favor, ayúdame a crecer más rápido suscribiéndote, ya que suscribiéndote no te cuesta absolutamente nada. No te cuesta nada, simplemente apoyas a un humilde creador. Nos vemos hasta el siguiente video, que no sé cuándo vas a hacer. Y chao. Terapia.